¡Nani! ¡Omae wa mou shinde iru! Game over. Hola, muy buenas a todos y a todas, y sean bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a revisar uno de los últimos títulos que han salido para el Nintendo 3DS, o 2DS, o New Nintendo 2DS XL. Ustedes entienden. El Mario y Luigi Superstar Saga más secuaces de Bowser. Era el año 2003 y Nintendo acababa de lanzar un nuevo spin-off de Mario. Se trataba de Mario & Luigi Superstar Saga, o Mario & Luigi RPG en Japón. Desarrollado por Alpha Dream, este juego se le considera la secuela espiritual de Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas, y se nota por el humor o la dinámica en los combates. De todas formas, el juego tuvo una buena recepción y las secuelas no se hicieron esperar. 14 años más tarde, Nintendo hizo algo que solo esperaríamos de Square Enix, sacar el remake de un juego RPG, XDXD. Dicho todo esto, es momento de revisar el juego por apartados. Empecemos por algo fácil. Los gráficos en este juego están bien en general, pero los fondos son lucina. Quiero decir que los fondos son planos. A diferencia de los dos juegos anteriores, aquí los fondos no tienen profundidad. Por ejemplo, en Mario & Luigi Dream Team, el castillo del principio tenía una profundidad que te cagabas y era un 3D chido. Algo que se perdió aquí. Supongo que querían serle fiel al original o no sabían cómo hacerlo. Algo que hay que resaltar es que el uso de sombras y luces en este juego está chido. Aunque a veces pienso que fue un poco excesivo, pero no me quejo. Pero algo de que sí me quejo es que este juego en el remake perdió algo de su esencia. Para muestra un botón tenemos casi el inicio del juego, donde Bowser estaba llevando a sus soldados Koopa al reino judía. En el original de Game Boy estos sprites fueron creados específicamente para esta ocasión, dándonos a entender que son un rango mayor que los Koopas normales, pero en el remake simplemente son Koopas. También tenemos el ejemplo de Lily Champiñón. En esta jodida imagen vemos tres Toads diferentes, pero en el remake son exactamente iguales. Supongo que Nintendo dijo, ¡no, no, me vale madres! Ya nada, pasemos al siguiente apartado. La música y efectos de sonido. Los efectos de sonido en general están bien, no han hecho muchos cambios, parece que solo han agregado unas cuantas voces a Mario y a Luigi. En cuanto a la música, estoy entre que unas canciones adaptaron de una buena manera. Otras regular. Y Day Day del Valle, que tienen que escucharlo. Preferido un cover como este. En conclusión, la música tiene sus pequeños tropiezos, pero en general está bien. Continuemos. Jugabilidad. En cuanto a la jugabilidad, hay diferencias dentro y fuera de los combates. Fuera de los combates,
Como ya no tenemos la opción de aplastar Star y intercambiar lugares entre Mario y Luigi, se nos ha dado una nueva opción aparte de los botones L y R, que es el uso de la pantalla táctil. Esto hace que el juego sea muy cómodo, además que puedes saltar con el botón X, algo que se agradece ya que en el juego original tenías que estar intercambiando a cada rato para poder dar los saltos normales que das con Mario y Luigi. Y si no quieres estas acciones, en la pantalla de abajo siempre puedes optar por un mapa. Todas estas opciones son inspiradas directamente del juego Mario y Luigi Paper Jam. En cuanto dentro de los combates, Mario tiene su doble salto que ha tenido desde Mario y Luigi en City Bowser. Los martillos son más fáciles de agarrar y además los ataques Bros se han modificado un poco para hacerlos un poco más fáciles. Además que aquí los ataques avanzados, los ataques Bros avanzados te consumirán mucho más tándem. En el original te consumían lo mismo, pero ya nada. Se agregó un nuevo modo de juego, el cual es la historia del Goomba. Este lo podríamos resumir como un RPG táctico. ¿Has jugado Fire Emblem? Pues ahí lo tienes, es un Fire Emblem muy limitado, pero eso no le quita lo divertido. Esta es la única razón por la cual volver a jugar este juego y su valor de compra, supongo. ¡Vamos con la dificultad! Dificultad. Los juegos de Mario y Luigi no son muy difíciles que digamos. Si has entrenado lo suficiente no tendrás ningún problema. A menos que sea Partners in Time. El jefe final de ahí sí que es difícil. Aunque no es el tema de este video. La dificultad de este juego con respecto a la versión de Game Boy ha bajado un poco. Ahora los tutoriales no son tan abusivos como en Dream Team y además te lo dejan en una guía de combate que si tú quieres, puedes ir a leer. La curva de dificultad de este juego está bien, aunque ya por el final empieza a subir bien cabrón, y eso me gusta, eso es un reto chido que no me lo esperaba. En cuanto a la historia del secuaz, la dificultad está bien, nunca la sentí injusta, solo tienes que armarte bien tus tropas y saber cuándo utilizar los movimientos de líder. Ahora pasemos con la historia, que si le dejé para el último, es por algo. Historia, es exactamente la misma que el del Game Boy, no añadieron nada y eso, adiós. O eso sería lo que diría si no existiera la historia del secuaz. En la historia del secuaz tú eres un Goomba que quiere rescatar a su amo Bowser. Literalmente es vista la historia desde otro punto, pero tú eres a veces quien causa los eventos. Por ejemplo, ¿cómo fue que Bowser perdió la memoria? ¿Por qué el profesor Egg tiene una cafetería? Y así, le da una profundidad tan chida a los personajes que... simplemente es genial, deberían jugarlo. Y es momento de mi veredicto. Al final del día, Mario y Luigi Superstar Saga más secuaces de Bowser es un gran juego. Si nunca has jugado ningún juego de la saga, deberías empezar con este. Si eres un jugador veterano, te encantará. Dale una oportunidad a este juego, porque en realidad vale la pena, no es tan largo como Dream Team, así que supongo que está bien. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, si te ha gustado suscríbete, dale like, comenta, comparte y todas esas weas que ustedes ya saben. Yo me despido, adiós, adiós, y tal vez nos veamos en una próxima ocasión. Come to town, come to save the Princess Zelda. Gonna put her away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your heart.